El director de la DIJÍN, coronel Edwin Urrego, confirmó en Mañanas Blue, programa de Blue Radio, que existen pruebas contundentes que demostrarían que el humorista Carro Loco actuaba como testaferro de Rosenberg Sánchez Ahumada, alias Rodrigo, un líder del Clan del Golfo. El director de la DIJÍN agregó que esta situación está demostrada a través de un proceso investigativo que se lleva por enriquecimiento ilícito y que fue la base para que por parte de la Fiscalía se tomara la decisión de embargar bienes. De acuerdo con la investigación, varios de los bienes del humorista, avaluados en más de 10 mil millones de pesos, fueron ocupados: una finca, dos apartamentos, un parqueadero y un depósito en Bogotá. Además, las autoridades le seguirían sus finanzas desde hace 5 años. En ese sentido, se ha podido establecer que Carro Loco estuvo en el negocio de mercancía importada de China, tuvo bodega en San Andresito de San José en Bogotá y ahora tendría su propia marca de café. Para ampliar esta y más noticias, los invitamos a seguir nuestra cuenta en Instagram y nuestra página web ultimahoracol.com.